Pero para nada. Bienvenidos. Estoy un poquito enfermo, pero vamos a darle. No soy muy bueno jugando este juego, la verdad que sí estoy manquillo. Mis hermanos mayores eran los que se aventaban chido este. Déjenme abrir mis etiquetas para saber quién está reaccionando. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido, un abrazo. Tami dice, ay, no me pasé, tuve un día besado y me mimé a las 10, justo andaba jugando. Mi chisto... ¿Qué? Mi chitroste. No, 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 no seas triste. De hecho, acabé temprano porque vino un amigo y pues, estuvimos jugando unas retas, pero como no les gusta transmitir a ellos, pues estuvimos normal un rato. ¿Cómo estás, Keller? Basta, Rogelio, Sebastián, bienvenidos, saludos, un abrazo enorme. Bienvenidos, bienvenidas a las 7 personas que están aquí. Pues vamos a comenzar. Déjenme ver si... si el juego no se... no se pausa. Ven que tenía ese problema. Ahorita pues creo que ya no va a pasar eso. Así que... me dicen si se pausa, si se queda congelado. Ya saben que... ya saben que aquí este... les quiero traer la mejor experiencia o lo mejor que puedo para los streams. ¿Cómo te encuentras, Kenny? ¿Ya tomaste algo para tu malestar? No, 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 no pude tomar nada porque me empecé a sentir mal ya en la tarde, en la noche me ganó el sueño. De hecho, espero... miren, así eran los Snow Bros. Y los convirtieron en niños de hielo. Pretendo... dormir temprano también para que... mañana se supone que viene Fanny, pero no sé, la neta. ¿Cómo estás, brother? Yo ando malo de la panza. Tengo una infección y se me quiere pasar a la garganta. Eso tengo. Ahorita pues ya no me siento mal, pero hace rato andaba, córrele que te alcanza. Y con temperatura, por eso supe que era... por eso supe que era el córrele que el de infección. Por la calentura. Ah, mira, se pusieron de a dos, pero espérenme. Aquí en controles, déjenme quitar el control de... no sé cómo desconectarlo. Lo debí de haber apagado, ¿eh? A ver, déjenme salirme al screen. Tengo cabello, licenciado, ¿lo puedo peinar? ¡Claro que sí! Tifoidea, no creo que sea tifoidea. ¿Cómo estás, brother? Mi buen Alejandro, ¿qué ni cómo estás? Pues un poquito enfermo, pero ya ahí tratamos de... la bronca que no puedes quitar el... ah, sí, sí puede, qué bueno. Pero no sé si vuelva... pues voy a pasar el nivel y a ver si se quita lo del... Lo del otro jugador. Estoy solo. Se puso solito. Otro changuito. Uf.
estamos. Dice, o sea que... Dice, ¿qué? No, hijo único. Sí. Así vamos a jugar. ¿Todo está bien? ¿Se escucha bien y todo? ¿No hay lag ni nada? ¿Se ve bien? Buenas noches, más bien. Va bien al momento, ya ando bien. Dice, buenas tardes. Muy bien, me da gusto que estés genial. Yo ando un poco enfermo, Ignacio. Tengo un poco irritado los ojos y tengo un poco de calentura. Y me duele el estómago. Creo que es infección porque tengo temperatura. Pero estoy sintiendo que se me quiere pasar a la garganta porque se me está irritando la garganta bastante machín. Así que pues a ver qué pasa. No mames, ¿qué pedo con eso? Quitaron una vida, amigos, y todavía no llegamos al boss. Hicimos la chusa otra vez. Ya tenemos la azul, vamos por la azul. Quiero estar en todo el stream porque es uno de mis favoritos. Yo creo que sí lo acabamos rápido, brother. No soy muy bueno como podrás ver. Así que aunque intento las chuzas, luego no me sale. Ay, no seas cabrón. Que los creadores del juego tomaron el código entero del juego original para hacer la remasterización fácil. Sí, pasó con juegos como Crash, por ejemplo. Pero nada, es que en Crash sí arreglaron los glitches. La verdad es que sí arreglaron en Crash eso. Aquí no sé. Me derritió exactamente. Yo la neta no les he chido. No mames, otra vez me dio. Como decía el meme, ¿cómo me va a dar ese hijo de eso? El meme que decía, mi familia está toda dormida. Yo en la noche y mi familia durmiendo. Antes que se asedie a la birria así, luego pasa, ¿no? Era un poco difícil de agarrar. ¡No mames! ¿Cómo diablos pasó eso? No pude continuar. ¿Con cuál se continúa? A ver, voy a...
Voy a ver cómo están los la opción de controles. Ah, miren, lo tengo en fácil y aún así no puedo. Solamente que lo descubra, no sé cómo. Ojalá abran, me encantaría ir a Tijuas. ¿Cómo estás, Juan Lerma? Bienvenido, un abrazo enorme. Este es el uno, brother. Es el audio. Le puedo cambiar el audio a la música remasterizada. No manches, no voy a poder en difícil, brother, ¿cómo crees? Estaría genial, y no sé hasta que. Si algún día llego por allá, créeme que sí notificaré. Sí, es la historia del NES. La pusieron como si estuviera en una televisión. Un poquito a lo Cuphead, pero. No me volví a tiempo. Pero ya. Ya empezamos mal. Ahí está. En algo en estándar o algo así. En Star. Ah, sí. Pero aquí no me da el start. Me está dando un poco de lag el control. Es que la bronca cuando juegas en pantalla y juegas en inalámbrico. Nada más a estos, porque es el uno. Escoger a más es del dos. Saludita, brother, saludita, véngase para acá, Kenny. Está chido allá. Hay una chica, no precisamente de Tijuana, sino de Baja California, que me gusta. Que no diga a nadie. Nada más lo digo ahorita. Obviamente nunca va a ser desde allá. Está muy guapa. Sebastián, ¿cómo estás? Mi búnker es una tumba. No mames, dime Dios, güey. Me dio.
Pero no me deja hacer nada. A ver, pues. Con el botón, ni con el botón PS. Es un gatillo, pero todavía no sé cuál es. Perdón, amigos. Espero me leas, carnal. Te estoy leyendo, brother. Te estoy contestando de que estaría chido que sí me lanzara por allá. El Brian está ahí, brother. Creo que acaba de cerrar, acaba de apagar el play que jugaba Fall Guys, creo. Así que esta remix igual se divierte lo suficiente como el original. Sí, no me gustó tampoco tanto que digamos. Pondo un dado y luego ya continúa empiezas el nivel, pero sin puntos. Sí, eso lo sé, pero no podía, no encontraba el start, es que son los gatillos. Hicieron la interfaz un poquito rara. De visitas, brothers. El diablo. Son un poquito lentos, pero yo no sé si sea del propio Snow Bros. No, güey. Gracias por ese likecito. Con 11 monedas me lo pasé la primera vuelta en la vida. A ver ahorita cómo me va. Genao, ¿cómo estás? Bienvenido, brother. A tope, Lucas. Vamos a hacer una reunión Souls con el buen Ignacio allá en Tijuana. Jugaste el 2, sí, jugaste el 2, entonces donde puedes agarrar más personajes. Cada uno tiene una habilidad distinta. Eso es por el GG. We'll be right back.
qué rápido. Ah, creo que se vio, vi muchos detalles de errores. Algunos detalles de errores son de la emulación. Brother, como estamos agarrando una emulación, no estamos jugando completamente nativa, va a haber errores. Obviamente, por ejemplo, se dice que se juega muy excelente el Breath of the Wild, pero parece que necesitas una configuración especial porque a mí no me sirvió. El de las tortugas ninja tampoco lo pude jugar en este emulador. Es que este parece que es únicamente de Switch. Agregamos que estamos jugando una compu sin tarjeta gráfica. Yo no estoy usando ninguna tarjeta gráfica, ¿no? Precisamente ese es el porque también hay un poquito de error gráfico. Tal vez si tuviera una tarjeta gráfica, pero para el tipo de procesador no puedo comprar cualquier tarjeta gráfica. Necesitaría mínimo una de 4 a 8 gigas, dependiendo. Pero si quiero aprovechar realmente mi equipo para que el procesador vaya chido, tendría que meterle una de 8 gigas de 8,000 pesos mexicanos. No, mamá, ¿no le dio? Esos Sonic, pues, hacen remolinitos. Son enemigos muy castrosos, de hecho. No manchen, ¿por qué no le da? Gracias por el like, Taylor. Bienvenida a los contactos. Encontrar la chuza. Derecho de que te compras el Collection Edition. Que el que quieres es el de las Tortugas Ninja Kawabonga Collection.
sé que está muy bueno. No me gusta eso. No, nada. Y me mató además. Se supone que te da unos segundos de vulnerabilidad. Cuando te avientas, parpadea, me mató inmediatamente. Eso no, no es permitido, quiero saber. Yo creo que sí me los voy a comprar. No creo que sean tan caros. Aquí sí fue pendejada mía. No sube. No daba la vuelta, es que de repente se apendeja el control. Yo creo que voy... Ay, si hay una versión para PC o para Steam, lo voy a ver si lo puedo encontrar en Epic Games. No creo, pero voy a hacerla. Esos errores gráficos no me los dio anteriormente, brother. Esos cuadros ya los había yo jugado así y no me daba eso. Ya no sé si se... No manches, ¿qué pedo con eso? Vamos a ver si este emulador guarda. Guarda states. Nunca he visto si guarda. Lo que sí puedes hacer es extraer y cargar amigos. Vamos a ver si se cambia eso. Le puse con... No, se ve igual esta vaina. De matar. Estamos bien, ojalá ganar para el punto. Los puntos son lo de menos, brother, porque pues estoy manquito y me van a matar. No le dio, maldita sea. Ahí va la calabacilla.
Ojalá que no tenga más este error gráfico en el siguiente jefe. La galaza era inmortal. Sí, nada más desaparece hasta que acabes con los enemigos. Creo que ya. Ahí está. Antes sí lo bajaba. Basta, Rogelio, ¿cómo te vas a ir? Bienvenido. Gracias por el like, Luis Martínez. Bienvenido, brother. Gracias por compartir, amigos. ¿Ya para qué? No, es que no estaba, había salido. Fueron a recoger a mi hermano al trabajo o algo así, a mi otro hermano. Déjenme ver si le puedo bajar entonces. A ver, ahí lo voy a bajar tantito. Y acá se supone que mi micrófono ahí está chido y que le está ganando a la voz, pero puede ser que si estoy malo y me siento así. Creo que se podía bajar el de escalón, chicos, sin tener que rodear. Y ando malito, por eso yo creo que me escucho quedito. ¿Se cayó? A ver si no avienta sus jaladas, güey.
aquí me está agarrando bien, pero entonces ya de ser este otra cosa. Aquí me está jalando bien, voy a ver, me manda a recargar. ¿Alguien se le congeló el stream? De los que están ahorita ahí. No mames, es que estos días están catarros, no voy a poder. ¿Qué? No, oh, excelente. No seas mamón. No, pues aquí me voy a morir. Quedan encerrados ahí. Vale, chistorra, van a matar. No lo congelé. Ya vale otra vez. Ya valió otra vez. Ni me viene a molestar, ni. Para arriba. No, es que no puedo bajar precisamente porque en este juego, en el original, no tenía la modalidad de bajar. Ese era del 2. En el 2 sí podías bajarte así. Ahí está.
mi bro, es que en el original tampoco se puede, nada más es en el 2, en el que me parece que dijiste que jugaste, ¿no? A ver, vamos a intentar doble salto. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, Angelus. Aquí está, no había notado, no escuché el like. Discúlpenme, es que el juego sí está un poquito alto. No seas cabrón. Gracias por el like, Neira, bienvenida. Saca el jetpack. Deberíamos traer jetpack, va. Pero recuerda que son niños de nieve. No, ah, la cagué. Buenas noches, las tengo, digo, buenas noches, un besote enorme. ¿Cómo andas, guapa? La guapa sobrina Neira. Cami, como de costumbre, ¿ya te dio sueñito, Cami? Debes de estar cansada con todo lo que haces. Gracias por esos 782 días, de verdad, muchísimas gracias. Yo el juego me recuerda cuando iba a las máquinas de Doña Dora y con 50 centavos jugaba. Sí, yo también lo jugaba en las maquinitas de Doña Dora, pero el que jugaba ahí era el Castlevania Rondo of Blood en un emulador de PC Engine, me acuerdo muy bien. Me encantaba, de hecho. Por eso ir a esa papelería. Porque había PC Engine ahí. Bueno, emulador. No sé, pero tenía SNES, me acuerdo. Y 64. Y PC Engine. Y normal la. Traía aparte la. El sistema con las normales de multijuegos. Está bien, solo no te sobrepases porque te puede hacer daño. Tienes que cuidarte también.
No, valió máscaras. Ese también estaba ahí, en esa papelería que les decimos. Que Angelus vive por mi casa. No puede ser el super... El super de... De la vergüenza. ¿Aquí quiénes tienen Fightcade en sus computadoras? Para después organizar, pues, no retas. Cooperativos de Snow Bros, así. Yo digo que estaría bonito, ¿no? Pues ya empecé con los números 1 y 2. Y dos igual. Ahí conocí el Three Wonders. ¿Alguien conoce el Three Wonders? Está hermosísimo. Además de vivir para mí era el vaquero rosa con el escudo. ¿En el Sunset Riders? Estoy tratando de acordar. Para mí el jefe que fue mi dolor de cabeza en ese juego fue el jefe de la tribu Apache. El león Apache ahí. Estaba chido porque rescatabas morras en el Sunset, ¿no? Miércoles de ceniza. Estamos, ahí estamos. Sí, como un chaleco antibalas, como el de Volver al Futuro, ¿no? De la 3. Este nivel está catarrísimo. No mames, ¿qué pido con ese? Pedarle a los casos esos, bueno, ya. Ya me hace que nada más me engaño. Capitán Comando, ese lo llegamos a jugar aquí cuando eras el Among Us, ¿te acuerdas? Te lo transmití a ti, si no mal recuerdo, me lo pediste.
De hecho, el Capitán Comando es de los que más transmitían cuando éramos varios. Uf, miren. No, siguen los diablitos. Este se parece a un compa, pero no voy a decir quién, porque no es de aquí. Solo llega a pasar a saludar por aquí. Oh my god, oh my god. A ver si lo vuelvo a traer, brothers. No tienes, tú no juegas esquilera o no tienes dónde jugar. Que hay una opción para jugar así con con colaborador, con gente del stream, arcades en cooperativo online, pero sería con 5K. A mí. De nuevo tú dices, Luis. ¿Qué hizo la Tami ahora? Muchas flamas están bien castrosas. Hace rato. Ah, la viste por allá. No mames. Ah, ay, hijo. Pásenme un papel porque no nada más tengo infección en el estómago, miren, ya también ando con unas con unas bien brutales. ¿Cómo se llama el mapa del Pato Donald? No, el papá del Pato Donald, no sé. No sé cómo se llama. No sé por qué siento que es un albur, bro. No es cierto. No, el Yui no es grosero. ¿Cómo estás, Yui? ¿Qué te dije la bienvenida de Retroraptor? No, ¿verdad? Bienvenido y un abrazo enorme.
carnal ya está bien enojado. Listo, ganamos. Donald. Ah, eso es muy gracioso, bro. Buen chiste, la verdad es que se lució. Rato por ver taquitos de 2 varos, yo lo sé. No, brother, hace mucho que no como de esos. Siento que mi estómago se está volviendo un poco vulnerable porque estoy haciendo ejercicio y yo no siento que esté bajando de peso, pero muy probablemente sí lo estoy haciendo. Entonces, el bajar de peso en ocasiones vuelve un poco vulnerable tu estómago. ¿Por qué? Porque... ¡Ah! Oh my god. Vuelve vulnerable tu estómago porque empieza a reducirse. Entonces, tú estás haciendo ejercicio, estás bajando y sigues comiendo pesado, de más, pues obviamente lo que haces es dañarte un poquito, pero esto medir más mi comida. Dele pancha. De verdad. Efectivamente, lele pancha. PC o para ver si me lo corre mejor, debe de correr mejor en una, si es de combo, si es únicamente de la Nintendo Switch, pues obviamente no me va a correr chilito. No le dio. Aquí a veces puedes hacer la chuza así. Con suerte, es un tiro de suerte. ¿Cómo que? ¿La chuza? La chuza la avientas y le, a veces, si están bien acomodados, uno en cada plataforma, les da. Solamente que no estén arriba. Algo así como le acabo de hacer, pero yo golpeé dos enemigos. Ya vamos terminando, a ver si no me mata. Me caí. Ah, miren, pero no me pasó nada. Thank you.
Hay un truco aquí, pero obviamente no lo voy a intentar ahorita. De que si brincas a la otra plataforma del otro jefe, te da este... te da puntos. Le baja más, creo. No, creo que está parchado eso del... Me pasé todo el mundo con un crédito, ¿ya se dieron cuenta? ¿Cómo estás, Wilber? Bienvenido, dice... Mejor a ninguna, dice... Vamos a ver si está el juego aquí. Así está, miren, vamos a ver cuánto pesa. Bastante bien el día de hoy. Ay, perdón, estoy viendo un tutorial. Ah, esas canciones como me gustan. No, pero este es el... es el clásico. Mi Raptor, mi Chenny, perdón, mi Padoru. Y además siempre están en otro castillo, exactamente. Todos los números son iguales, ¿de cuáles? ¿De cuáles, Yui? Hicimos una hora cinco. Transmití a las 12, ¿verdad? Gracias por el GG, mi queridísimo Shahir. Alistair, también gracias. Checa el Discord, ¿por qué? A ver. Vamos a ver qué hay en el Discord. Sí, ¿te gustan los tacos de 2 pesos? El Kenny. No me gustan, bro, me dan miedo. Dice que valió la pena. Ay, enfermado, no valió la pena. Checa Watts. No manches, ¿cómo que Watts, brother? No tengo Watts. Sí tengo, pero... tengo que abrir BlueStacks. Porque no tengo celular. Dice Chuca. No, creo que nada más es único de Yuzu. Vamos a ver si está el Tortuga Ninja Kawabonga. Lo vi de hecho en... apenas que fuimos de compra lo vimos en... en el Game Plan, pero está un poquito caro. Vamos a ponerle PC. El amigos. Cállate, no digas, brother. Ojalá que no. ¿Cómo ven este? No creo aventármelo de nuevo. Ahorita, o sea, ahorita. Miren. Son del juego estos, porque no, no tengo conexión en línea. Yo creo que ahorita en un ratito sí ya me duermo.
No encuentro, Se ve chido el gameplay. Lo voy a buscar, esta colección de Tortuga Ninja, para que pueda traérselos. ¿Cómo ven? Llevo apenas una horita y 8 minutos, brother, pero estoy malito del estómago. Tengo infección en el estómago, me está doliendo mucho. Te doy mi compañía al Kenny. No, brother, ya... Córrele que te alcanzo, ya terminó ahorita. Pero siento la pancita caliente y temperatura y... Los ojos ya están un poquito... digamos irritados y siento que la garganta se me quiere irritar. A ver si no se me pasa la garganta. No, pues me aventé ahorita como 8 veces de las 8 a la hora que transmití. Esa fue la última, ahorita ya. Ya pasó, si hoy los tacos de sabor son incomparables, dice el buen Solrak. Ahorita que termine voy a buscar el Kawabonga. Tiene Time Attack y Monster Challenge, me imagino que... es que es para dos, me parece. Es virgen, yo no, brother. Menos mal, ponte unos fomentos. ¿En la panza o dónde? Estaba pensando en que me tape chido. Me tomé un té, pero siento que si me tomo otro té, me va a volver a dar el córrele, porque el té te saca todo. Un té de limoncito o de oreganito. Solo yo, dice el Yui. Pues vámonos yendo, amigos. Me quisiera quedar más tiempo, pero sí me siento un poquito mal, la neta. Pues quiero tratar de descansar para que mañana con todo vea si traigo el Kawabonga. Aparte, estoy esperando un mensaje de Fanny para ver a qué hora va a venir, porque se supone que va a venir mañana. Así que vamos a transmitir los dos, me imagino. Entonces, pues como va a venir, transmitimos y yo creo que voy a jugar algo de A2. Será el de las Tortugas Ninja. A ver, juegan en difícil. A ver. A ponerle. A ver, le bajé un poco para que no se escuche tanto el... La música y el juego. Ay. Que con esta infección. Y es que no sé si porque me mojé el sábado, porque me nos agarró el agua llegando de las compras, o... Si un beso con el hermano estaría genial también. Sí, que quería jugar con él, pero es que tuvo que salir hace ratito, por eso no estaba. Toma medicamento como el metamizol. El mitrosometazol. No, sí voy a buscar medicamento regularmente. Algo que conoce como terramicina ayuda bastante y... O algo así.
Okay. Dos. No, brother, tranquilo. Le van a dar celos a la Fanny que va a venir mañana a verme. Ah, el alcance de las flamas es mucho mayor. Yo creo que sí estaría fluido. O sea, si estuviera más fluido, jalaría un poquito mejor. Me movería un poquito más rápido. Pero no te dio lugar luego porque no tenías defensas bajas hasta... Yo creo que sí, brother. O sea, lo más probable es que si me dio infección en el... Me pudo haber dado en la garganta. Y se me pasó al estómago. Me voy a echar todo el crédito. No, valió máscaras. Ah, ya valió madre. No se empujó. Está bonita. No manches, ya valió madre. Está bonita la animación. Solamente se retexturizó. Voy a seguir mimiendo. Nos vemos. ¿Estás aquí, Ela? ¿Cómo estás? Un beso enorme y espero que estés muy bien. Gracias por pasarte al directo. Muy pronto voy a traer el Blasphemous que pedías. Nada más que estoy sacando los formados. Tengo el Village también, pero lo voy a tener que jugar en calidad baja para que lo puedan apreciar ustedes en 30 frames por lo menos, sin caídas de frames ni subidas. Así que bueno. Somos 10 personitas, pero ya no puedo estar aquí porque estoy malito. Vamos a ver si está por ahí el Coco y le pasamos un host al Coco. O a alguien que esté por ahí. Tengan una excelente nochecita y muchas gracias por estar acá. Ya solucioné todo, brother. Ya, tenía unos virus y algunas malas configuraciones. Porque apenas, sin querer, ejecuté unos exes que no eran buenos. Y abrió el CMD, entonces tuve que instalar Kaspersky. No tenía antivirus. Pero ya nos hicimos cargo. Sí, si quieren ir a saludar al Coco... Díganle que van de mi parte. Y también de parte de Retro Raptors. Así que déjenme buscar al Cocosaurio. Ah, aquí está, miren, aquí lo tengo. Ok, miren, va a empezar en unos segundos. Así que un abrazo enorme y descansen si van a dormir. Y si pasan a saludar al Coco, pues ya nos vemos ahorita ahí para saludarlo y me voy. Muchas gracias. Adiós. Besos y abrazos, guapos y guapas del stream.